Hola y bienvenidos al canal. Yo soy Santi Freestyle. Sé que tengo un poco abandonado el canal, pero ahora que organicé todo con lo de la universidad y demás cosas, posiblemente esté subiendo videos cada más o menos unos 3 días, pero eso sí depende. Lo digo de una vez, por si algo. Bueno, antes de comenzar, quiero recomendarles el canal de esta gonorrea. Aparecerá acá y en la descripción, ya que estamos haciendo colaboraciones de videos con él. De parte de él de Cuatro Barras y yo de Colombia Tiene Buena Rima. Por ejemplo, hay dos videos en su canal de campeones nacionales, en el cual yo ayudé de freestyle en el 2019. Y acabo de subir uno de los mejores MCs de plaza en Colombia, en el cual también colaboré. Ahí podrán ver, lo dejaré como dije en la descripción. Pásense por su canal y si algo comenten que vienen de parte mía, aunque no creo que hagan eso. Así que sin más que decir, saben que no me gustan los videos largos, así que comencemos. Bueno, comenzamos con el 2006. La Red Bull Internacional era acogida por Colombia y se presentaba el primer colombiano en llegar a la semifinal internacional de Red Bull, el señor Candyman, perdiendo contra el ganador de ese año, Ryder, español. Bueno, nos vamos después 2 años en la internacional de Red Bull de México en el 2008, donde el colombiano Mena llega a la final contra el local Adrián, dejando en semifinales al uno de los favoritos, el venezolano Enciclopedia, o como fue llamado en ese encuentro, Vendetta, siendo hasta ese año la mejor representación de un colombiano en eventos internacionales de freestyle y de la Red Bull, dejando una vara muy alta que podría ser superado en los siguientes años. Bueno, en el 2012 sucedió un hecho histórico en la Red Bull. Asesino se corona campeón nacional de Red Bull Colombia. No es uno de los mejores momentos, yo sí, pero es unos para destacar, para resaltar de lo que pasó en el año 2012. Pasa un largo tiempo hasta llegar al 2017. Ñeco, representante de la capital colombiana, llega a Perú y se lleva Sangre Inca, dejando una gran rima en la final que se las pondré, ganándole en octavos a MC, en cuartos a Necros, en semifinales a Ghost y en la final, una gran final contra Enzo. En ese mismo año, en BDM Deluxe, apareció un grande, RBN. Después de ganar su cupo a esta competición en Colombia, fue la sorpresa de este evento internacional. En primera ronda de octavos le ganó al favorito y local Dominic. En cuartos le ganó a Stick de Perú. En semifinales se enfrentó contra el grande, Asesino, dándole una fuerte pelea, pero perdiendo contra el mejor. Por el tercer y cuarto puesto se enfrentó contra Teorema, así quedando cuarto en ese año y dando un buen papel al colombiano, por lo cual lo invitarían el próximo año a la God Level Fest del 2018. Era que la rima de historia yo lo educo. Tu freestyle me pareció muy maluco. Mira, te repito, le educo. Paulo y Chapo, pregunta a Chapo quién le aprendió los trucos. La rima no se va, mira que el niño se tira y no se hace verga. Tú mismo lo dijiste, lo recuerda, a todos los campeones mundiales son una mierda. Seguimos unos días después con RBN en BDM Pandillas. Esta vez haciendo equipo con Gaviria de Venezuela y Hunter de España, creo que se dice así, llegando hasta la gran final. En cuartos le ganaron a Maki, Smick y Joyker, todos de México. En semifinales contra Teorema, Lancer, Lilicar y Nokier, así vengándose de alguna manera de Teorema, de los días pasados. Y en la final se encontraron contra Asesino, Dominic y Kaiser, quedando así subcampeones de este evento. Amigo,
Ese freestyle me parece muy sencillo. Yo te parto, te enseño a mover el estribillo. No quiero, yo siempre te humillo. Honor a Vicente Fernández, mato a estos tres potrillos. ¡Wow! ¡Ganos arriba, que no! Llega uno de los mejores años del freestyle colombiano en el 2018, comenzando con la primera internacional para Colombia en su historia, RBN. La sorpresa del 2017 ganaba Dragones del Freestyle Internacional frente a Leo de Perú. El primer título internacional para Colombia y sin duda uno de los mejores de ese momento. Al final de este año llegó la madre de todos los eventos, la Red Bull Internacional, en la cual estaba presente Balleste, ganando su cupo al ganarle la final a Carpeyén, la sorpresa de la nacional del 2018, dando la mejor rima del certamen internacional con el paso del robot y quedando tercer puesto en el lugar internacional, enfrentando en octavos a Cadete, en cuartos a Pepe Grillo con el paso del robot. En semifinal perdió contra Woz, el local, y se enfrentó contra el tercer y cuarto puesto contra Bennett, ganándole y ganando así obviamente un cupo directo a la Red Bull del 2019. Oh, mira por acá, Mauricio. Me acaba de salir un edificio. El edificio se encuentra en construcción, pero yo ya soy arquitecto en esto de la improvisación. Así que dime, ¿cómo te hago, my bro? Mira cómo vengo rapeando al estilo del hip hop. Doy un paso, luego otro, ya la gente lo entendió. Es que mato a Pepe Grillo con el paso del robot. Soy cuando yo rapeo. El 2018 sería el mejor año hasta ahora para Colombia, pero llegó el 2019 para quitarle ese lugar. No lo digo en orden cronológico, sino en orden de importancia. Bueno, orden de importancia mía. Filósofo, subcampeón internacional de sobredosis del freestyle en Ecuador, enfrentando a Cacha, el local, en la final. A Sub en semifinal, en cuartos a Big Min y en octavos a UFO de Venezuela. RBN quería repetir la historia hecha en Perú el año pasado, en Dragones del Freestyle. Lastimosamente Cacha le ganó la final, en semifinales le ganó a Jota, en cuartos le ganó a Joker, les dejo la imagen por acá para ver cuál Joker, y en octavos contra Leo y Alexis, ya que eran tres MCs. ¿Sabes qué pasa? Que con palabras te destruyo, que la gente consuma droga, ¿vos te da orgullo? ¿Sabes que yo siempre retribuyo que vas a pensar cuando la consuma un hijo tuyo? Un hijo tuyo, wow, qué maltrato. Hablar de Pablo Escobar, el recurso más barato. Por eso los raperos, yo pierdo la fe. Colombia representa la cumbia y el café. Siempre hablan lo mismo, pero nunca con... Una mujer despertaba la berraquera colombiana haciendo historia. Maritea, primera campeona regional de una Red Bull. Y haciendo aún más historia, subcampeona mundial de cruce de campeones. En la memoria de este evento quedará por ganarle a MCs de talla como Letra de Venezuela en octavos, Stuart de Argentina en cuartos, en semifinales a BTA de España y perdiendo la final contra RC de España, haciendo historia. La mejor participación de una mujer en eventos internacionales. Así que sigamos. Improvisa, no planea, pero que me está hablando ese freestyle. Si para mí en la rima al final tú te vas a quedar como un don nadie. Yo te puedo ganar aquí donde quieran tarima y en cualquier cipher. Obvio que planea y planea escapar porque lo puse a volar por el aire. Balleste, el más grande representante del freestyle colombiano en su historia. Ganó Pura Calle en Perú enfrentando a Ghost en la final. Tercer puesto y Titanes del Freestyle junto a Hayes de Perú. Campeón de la COI Internacional de Colombia ganando en la final a Cacha. Por último, pero no menos importante, subcampeón mundial de freestyle en Red Bull Batalla de Gallos.
superando al cartagenero Mena en 2008. Por eso dije que lo iba a superar. Perdiendo la final contra Bennett, en semifinales ganándole a Asesino en una revancha que se hubo por allá en el 2012, también en semifinales, en cuartos a Joker, por acá se los dejo para ver cuál Joker, y en octavos a Chant. ¿Acaso no ven como rayos de tarado que no puede hacerlo como Ballester, que relajado viene dando todo el estilo que nunca ha brindado? Porque yo soy como un tanque, yo vengo blindado. ¿Saben por qué camina así descalzo aquí a mi lado? Porque sabe que si rapea el bueno, este terreno se vuelve sagrado. ¿Qué te ha pasado, bro? Sigo rapeando, dando tanto que tú te quedas pensando para qué escoge al robot. Oh, Dios mío, ¿sabes que tu tiempo se acabó? Dime cuántas veces se la preparó, si en realidad en camerino me escogió y no puede hacerlo como yo. Bro, súbele un poquito por favor, que no importa que se le baje el volumen, si se le baja el nivel, ya que puedo hacer yo. Dime cómo quieres, manín, sabes que vengo dando free. Ahora me quito los auriculares, así no se vale, ¿por qué eso a mí? Yeah. ¿Sabes qué? Yo te detono, puedes rapear en cualquier lugar, pero no aquí. Mono, no sé si lo entendiste, porque yo te soy sincero. Si dice básico tu ropa, de tu nivel que espero, perro. Sabes que yo pego dando lírica, que siempre lo meten en el fuego. Sabes que soy lírica muy cínica, en cambio yo lo hago de nuevo. La gente ya sabe que en este momento se debe poner a saltar. No importa si traen un chino, igualmente le gana el Ballester Rap. ¡Tiempo! En el 2020, como saben, no hubieron muchos eventos. Pero en los eventos que hubieron fue una sorpresa. Y nuevamente Maritea volvió a escribir historia. No solo para Colombia, sino para el mundo del freestyle. Siendo la primera mujer campeona internacional, perdonen la redundancia, de combat temática internacional. Enfrentando a la final a Yair. Y por destacar en semifinales a Teorema de Chile. Bueno, con esto ya acabo el video. Quiero hacerlo lo más corto posible. De pronto sale un poquito más largo de lo que pensé. Así que si les gustó, denle, ya saben, like, así como todos los youtubers que dicen. Y que comenten a ver qué faltó, qué momento faltó, cuáles recomendarían para introducir. Quién sabe si haga un video de estos después, actualizándolo con todo lo que dejen. Bueno, para recordarles que estamos colaborando con esta gonorrea, dejaré el canal en la descripción. Yo soy de parte de Colombia Buena, tiene buena rima, y el de parte de 4 barras. Así que les dejo también unos videos en la descripción. Y sin nada más que decir, hasta pronto.